Buenas tardes a todos y todas. Les habla Leonor Opaso, de Noir Lab. Para mí es muy grato estar esta tarde con ustedes, compartiendo una entretenida, interesante, importante charla de importantes personeros de nuestra organización y relacionados con nuestra organización. Quería contarles antes de comenzar esta charla algo acerca de nuestra organización. Aura y Noir Lab son organizaciones científicas sin fines de lucro que operan telescopios y programas de manejo de datos astronómicos en Chile, Arizona y Hawái en Estados Unidos. Voy a compartir mi pantalla para que veamos algunas imágenes. Este es, por ejemplo, los telescopios que se ubican en Chile. Se encuentran en las comunas de Vicuña, en Cerro Tololo y Cerro Pachón. Y las oficinas de esta misma organización se encuentran en La Serena, al igual que la sala de observación remota, los talleres y laboratorios de la organización. Cerro Tololo se ubica a unos 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar y alberga unos 34 telescopios y proyectos de investigación astronómica, siendo el telescopio Víctor Blanco, que está en el centro de esta imagen, el más conocido y que actualmente alberga la TECAM, la Cámara de Energía Oscura, Dark Energy Camera, que está realizando un estudio de la energía oscura hace ya 6 años o 10 años atrás, siendo siendo entregado a la comunidad los resultados de los 3 primeros años a la comunidad astronómica. Ha sido una investigación interesante que se encuentra incorporada en lo que se llama Dark Energy Survey y que ha entregado una enorme cantidad de datos a la comunidad astronómica. Por su parte, Cerro Pachón, del cual estoy mostrando aquí una imagen, se encuentra a unos 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar y en él podemos encontrar el telescopio Gemini Sur, que aparece en el centro de esta imagen, y también el telescopio SOAR, que aparece en esta imagen en el costado derecho mío, y prontamente albergará al telescopio Vera C. Rubin, que se encuentra en construcción. Lo que hoy día nos convoca es una charla acerca de la contaminación lumínica y de cómo podemos hacer para proteger nuestro cielo de este problema, el problema de la contaminación lumínica. Para ello, tenemos con nosotros a dos importantes personeros de nuestra organización. El primero de ellos es Mario Amuy, que es astrónomo, licenciado en física y matemáticas de la Universidad de Chile y magíster en física de la misma universidad. En el año 2001 obtuvo su doctorado en astronomía de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. En el año 2015 Mario fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias Exactas y en 2017 fue nombrado miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Y 2 años más tarde fue elegido vicepresidente. En el año 2016 fue elegido como director de CONICET tuvo una gran participación como asesor científico de la presidencia para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país, el que se hizo realidad en el año 2018. Desde el año 2019, Mario es director y vicepresidente de Aura en Chile y se encuentra como jefe máximo de nuestra organización en nuestro país. Por su parte, Pedro Sangüesa, que va a ser nuestro otro relator, tiene una magistratura en ciencias sociales y es diplomado en gestión ambiental. Fue director regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, de la región de Coquimbo, entre los años 1995 y 2000.
En este cargo le correspondió poner en marcha el sistema de evaluación de impacto ambiental de la región, CEIA. Participa como miembro de muchos comités, entre los cuales se encuentra la organización que se llama Lux America, AWI, la Dark Sky Association, la iniciativa Starlight en España, y también es integrante del Comité Español de Iluminación. Por último, antes de dar inicio a esta charla acerca de la protección del cielo y de la contaminación lumínica, quería comentarles que nuestro grupo de educación y difusión, que somos los encargados de hacer este programa, tenemos disponibles en este canal de YouTube, en Facebook también, una serie de materiales educativos que pueden ser útiles para ustedes en el colegio, en lo personal como hobby, y quería mostrarles uno de esos materiales, que es un capítulo, el episodio número 28 de Cosmoview, pero para ello voy a tener que compartir el sonido, que no lo hice anteriormente. ¿Me permiten, por favor, unos segundos para compartir sonido? Y ahí vamos. Este capítulo es el capítulo 28 de nuestra serie de videos acerca de descubrimientos, eventos astronómicos en nuestro observatorio, que se llama Cosmoview. Vamos ahora con la primera parte de esta presentación, de esta charla. Ahí está. Actualización de la norma lumínica, protección del cielo nocturno para todos, todo Chile. Entonces le doy la palabra a Mario Amuy, que nos va a compartir en este momento su presentación. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Leonor, muy bien, muchas gracias por tu introducción. Lo mismo al grupo de educación y divulgación del Noir Lab por ofrecernos este espacio para conversar sobre un tema tan importante, que es, como tú lo dijiste, la amenaza de la contaminación lumínica a nuestros cielos oscuros. También, tal como lo mencionó Leonor, hoy día el principal orador, presentador, va a ser Pedro Sangüesa, quien dirige la OPCC, la Oficina de Protección de los Cielos del Norte de Chile, y lo ha hecho por más de 20 años. Es el gran experto que tenemos en Chile en contaminación lumínica y tenemos el privilegio de que es parte del staff de Aura. Y yo voy a hacer el papel de telonero solamente hoy día. Voy a introducir las generalidades el problema de la contaminación lumínica, que nos está afectando no solo a los astrónomos, pero también a los aficionados
a los astrofotógrafos, al turismo astronómico y también al peatón común y corriente que anhela observar el cielo nocturno y asombrarse y esperanzarse también con lo que ve por sobre su en la bóveda celeste. Bueno, voy a hablar brevemente, aunque no lo crean, puedo hablar, generalmente no hablo brevemente, pero esta vez me he programado para dejarle el espacio principal a Pedro Sangüesa. Voy a mostrar unas poquitas láminas nomás hoy día para introducir este tema. Voy a tener que compartir pantalla, cosa que voy a hacer en este momento, si es que todo resulta bien. Debería estar apareciendo una imagen con cúpulas de telescopios. La vamos a poner en el modo presentación. Ahí está. Bueno, tal como ya se ha dicho, como lo anticipó Leonor, Aura se instaló en Chile a comienzos de la década de los años 60 y lo hizo en Cerro Tololo, que ustedes pueden ver en esta imagen. En la actualidad, Aura administra varios telescopios, no solo los que aparecen aquí en esta imagen. Esto está ubicado en la comuna de Vicuña, región de Coquimbo, el interior de La Serena. Y una de las principales razones por las cuales Aura decidió traer sus sofisticados instrumentos a Chile fue por la calidad de su cielo. Por un lado, la transparencia natural que tiene la atmósfera en el desierto de Atacama, y también por la oscuridad de sus cielos, lo cual es un gran, gran privilegio y cada vez lo es más, como lo vamos a poder ver después de la charla que nos va a dar Pedro. En esos años la contaminación lumínica no era un problema. Estamos hablando de hace 60 años atrás. La Serena, Coquimbo eran ciudades más pequeñas, con menor población, pero desde entonces había un gran crecimiento de estas ciudades y también cambios en la tecnología con la cual se iluminan nuestras calles y los espacios públicos. Y esos cambios han ido generando condiciones adversas para la observación astronómica y también, como nos va a contar Pedro, para la vida silvestre. El esfuerzo por controlar la contaminación lumínica llegó a Chile de boca de Malcolm Smith, que fue director de Aura a mediados de los años 90. Él venía como director, había sido director del observatorio en Hawái y conocía bien el problema de la contaminación lumínica en esas latitudes. Y cuando llegó a Chile, bueno, fue quien nos alertó de este problema. Y de allí se comenzó a tomar conciencia de la amenaza de este problema para el futuro de la astronomía en Chile. Así es que desde Aura, con todo orgullo, podemos decir que hemos demostrado una preocupación permanente por este tema desde el mundo de la astronomía, para proteger los cielos oscuros de nuestro país. Aura opera varios telescopios del Noir Lab en la región de Coquimbo, como lo mencionó Leonor, y aquí se puede ver una vista desde el Cerro Grande, en La Serena, una vista panorámica de la ciudad. Tomada hace más de 10 años. Aquí ustedes pueden ver un color anaranjado en la noche, que es característica de las luces
públicas, las luminarias públicas de sodio, que producen ese color anaranjado. Y este característico color fue el resultado del recambio de luminarias que realizó la Municipalidad de La Serena, con el apoyo de Aura y de la OPCC, la oficina que dirige Pedro. Y fue realmente un gran avance para el control de la contaminación lumínica. Antes de esto, las ciudades chilenas tenían una característica luz blanca, que eran ampolletas de mercurio, que eran muy dañinas para la preservación o la mantención de los cielos oscuros. Y este fue, por lo tanto, un gran avance que se hizo en conjunto entre los observatorios astronómicos y el gobierno de Chile, y en particular los municipios. Esto se realizó en Coquimbo, en La Serena, en Vicuña, en distintas ciudades en todo el país. Pero esta es la situación en la actualidad. Ustedes pueden ver nuevamente una panorámica de La Serena Coquimbo y ustedes pueden ver el cambio de color. Se ven luces blancas que corresponden a las nuevas tecnologías LED, con las cuales están iluminando cada vez más los espacios públicos. Y esta luz es muy, muy dañina para la preservación de los cielos oscuros, porque emite mucha luz azul que el ojo no ve. Ustedes han visto y dan por hecho de que el cielo durante el día es azul. Y la razón de aquello es que nuestra atmósfera, las moléculas que están en el aire, son particularmente efectivas en tomar la luz del sol durante el día y tomar especialmente la luz azul y dispersarla por todo el cielo. Y por eso el cielo es azul, no es rojo, como en Marte. Es azul porque nuestra atmósfera dispersa esa luz de manera mucho más efectiva. Y por eso, si iluminamos la ciudad en la noche con luz que emite una componente fuerte azul, esa componente azul es la que más se va a dispersar por la atmósfera, por el aire, y es la más dañina. Entonces, este es un gran problema que está significando una gran amenaza para el futuro de la astronomía en Chile, y que pone en serio riesgo la permanencia de los observatorios, no solo los de Aura, sino los observatorios astronómicos en general en nuestro país. Aquí podemos ver otras fotografías que revelan el mismo problema. A la izquierda arriba se ve Vicuña y se ven esas fuentes fuertes de luz LED, que es la más dañina. En Ovalle, más abajo, también se pueden ver lugares en donde hay una fuerte componente de luz azul. Y lo mismo en Andacollo. Ahora, si esto lo vemos desde el observatorio Aura, desde los 2.200 metros de altura, y nos ubicamos mirando hacia el mar, hacia las ciudades de La Serena, Coquimbo y Andacollo, vamos a ver este espectáculo magnífico que es la Vía Láctea, nuestro hogar galáctico, que es una mezcla de estrellas, algunas nubes oscuras de smog interestelar, que ha sido muy importante para los pueblos ancestrales nuestros y para todos los pueblos ancestrales en el mundo. Que es fuente de admiración, es fuente de interés por saber, conocer nuestros orígenes. Tiene un tremendo valor para el ser humano porque finalmente hemos aprendido que de allá venimos. Nuestras raíces cósmicas, nuestras raíces son sin duda cósmicas y vienen de allá, vienen del espacio. Por lo tanto, somos parte de aquello. También ahí está nuestra esperanza de encontrar más respuestas a las preguntas que nos hacemos, preguntas fundamentales. Por ejemplo, si el universo existió por siempre, si el universo tuvo un origen,
Si hay otros planetas con vida, con actividad biológica, si estamos solos o no en el universo. Bueno, eso es la maravilla que encierra la bóveda celeste sobre nuestras cabezas y que particularmente se observa muy, muy bien desde las regiones de Coquimbo a Antofagasta. Y abajo ustedes pueden ver justamente el efecto nocivo de la contaminación lumínica en color anaranjado. Se puede ver el reflejo en el cielo de las luces de las ciudades. Y ese color anaranjado, ustedes ven que se proyecta bastante alto sobre el horizonte. Aquí está el horizonte del Océano Pacífico y aquí se puede ver el color anaranjado de la luna artificial. Y esto está llegando incluso a la mitad de la altura de la vertical. Es decir, está siendo una tremenda amenaza. No es solo un problema del horizonte, no, es un problema que ya está inundando buena parte de la esfera celeste. Aquí podemos ver una imagen tomada desde el espacio de nuestro planeta. Y ustedes pueden reconocer inmediatamente la península ibérica y pueden distinguir las grandes ciudades como Madrid, París, Londres, Berlín. Y esta es luz artificial que emana de los espacios abiertos, que es enviada al espacio, siendo que la luz que se utiliza para iluminar los espacios públicos es luz que debería ir hacia abajo. Es luz que le interesa al peatón, al automovilista, que nos dé seguridad. Y no luz que vaya hacia arriba, porque es luz que los astronautas no la necesitan. Los alienígenas, si que existen, tampoco necesitan esta luz. Y esto demuestra claramente el efecto de una mala iluminación. Como astrónomos, no estamos diciendo que no se deba iluminar. No, por ningún motivo vamos a caer estamos cayendo en ese fundamentalismo. La luz es necesaria en la noche, pero es importante que la luz vaya dirigida hacia el piso y no hacia arriba. Si esta iluminación fuese hecha correctamente, en teoría deberíamos ver muy, muy poquito de esta luz artificial si estuviéramos en el espacio. Así es que quiero terminar diciendo que Aura ha continuado desde sus desarrollos tecnológicos. Ahora está construyendo muy cerca de Tololo, en el Cerro Pachón, el telescopio Rubin, que va a ser una gran revolución para la astronomía. Es un gran angular que nos va a permitir observar todo el cielo austral en solo 3 noches con una definición superlativa. Va a ser como tener el universo digital en el bolsillo. Y cada uno de nosotros va a poder tener acceso, seamos astrónomos o no, va a poder tener acceso a toda esta información. Y lo va a hacer, esta observación la va a hacer durante 10 años, va a ser una especie de reality show del universo. El telescopio Rubin va a ver todo lo que se mueve, todo lo que cambia en el universo, todas las explosiones de supernova. Para eso se requiere una inversión de cerca de 500 millones de dólares. Y por lo tanto sería, considerando que estamos instalando en Chile esta tecnología de última generación y haciendo los mayores esfuerzos por desentrañar los misterios del universo, qué es la energía oscura, qué es la materia oscura, estamos solos o no en el universo, sería una lástima que ese esfuerzo se desperdiciara por la contaminación de nuestro cielo. Porque estos cielos tienen un gran potencial y un telescopio además que puede tener una larga vida, así como el telescopio que se instaló en Tololo hace 60 años, que todavía está operativo y produce datos a raudales. Bueno, el telescopio Vera Rubin debiera también, uno esperaría que esté operativo de aquí a unos 60 años más y que siga en funcionamiento. Así es que seguimos comprometidos en Aura y por eso estamos conversando con ustedes hoy día en la preservación de los cielos oscuros, trabajando junto con las autoridades locales y nacionales, en educación, muy importante lo que hace el equipo que trabaja de NORLAB, que trabaja en la educación y en la divulgación científica, es fundamental el trabajo que ellos hacen y la sensibilización que están realizando en la ciudadanía por la
el cuidado del medio ambiente y en particular de los cielos oscuros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a este problema? Bueno, para aquello necesitamos una norma lumínica que restrinja el uso de la iluminación pública de manera que apunte hacia abajo, que no emita luz azul que el ojo no ve y que también haya controles horarios sobre la cantidad de luz que se usa para iluminar las ciudades. Así es que de eso y mucho más nos va a hablar Pedro Sangüesa en un instante muy, muy importante para el futuro de la astronomía chilena. Me refiero al anteproyecto de nueva norma lumínica que el Ministerio del Medio Ambiente ha publicado en el Diario Oficial y que está en consulta pública en este momento. Así que la invitación desde ahora es que quienes estén escuchando, ojalá puedan participar en esta consulta pública en la página web del Ministerio del Medio Ambiente para que logremos sacar adelante esta norma a la brevedad, que no solo, como decía, es de interés de los astrofísicos, también es de interés del astroturismo, es de interés de la preservación de la biodiversidad. Así es que los dejo con Pedro Sangüesa, quien nos va a hablar más en detalles sobre los alcances de la nueva norma lumínica. Muchas gracias. Gracias, Mario. Pedro, ¿tú vas a compartir tu presentación? Sí. Dame un segundo. ¿Está ya disponible, Leonor? Sí, está perfecto, se ve perfecto. Bueno, gracias Mario por toda esa completa explicación preliminar que además ahondó en materias que explican el por qué estamos en esto de lo que sería la norma lumínica número 3, que es lo que debiera venir ahora. Y esto tiene grandemente que ver con la aparición de la tecnología de LED, la de los diodos emisores de luz, o como llaman los luminotécnicos, iluminación de estado sólido, y que ha venido a revolucionar y a complicarnos bastante la existencia en realidad a todos los que trabajamos en asuntos ambientales. Así es que, bueno, vamos a ir entonces un poco más en detalle. Bueno, primero, la contaminación lumínica nos estamos quedando más recientemente con una definición de básicamente que corresponde a la introducción de luz artificial en el entorno por parte de la actividad humana, obviamente en el horario nocturno. Más que las definiciones un poco más técnicas de cómo se proyecta la luz o la reflexión, etcétera, es básicamente eso, incorporar luz artificial en la noche cuando no debiera haberla. O al menos no en las cantidades que lamentablemente la humanidad está proyectando por todo el planeta virtualmente. Entonces, en lo conceptual, la luz útil, como explicaba Mario, es la luz que nos permite circular, trabajar, desplazarnos, y en algunos casos puede haber algunas opciones relacionadas con lo ornamental, siempre que sean acotadas. La llamamos luz útil, es la que nos permite básicamente desplazarnos y trabajar. La luz intrusa es la que entra en nuestras casas, que viene probablemente del alumbrado público, de las pantallas publicitarias, y contaminante realmente es toda la luz que sale hacia la zona horizontal, el plano horizontal, hacia arriba. Y de hecho, aunque a veces cuesta un poco explicarlo, la peor de todas es la que va en la línea horizontal, porque provoca un efecto de dispersión, de interacción con partículas en suspensión en el aire, que hace que el daño sea, incluso aunque parezca una paradoja, mayor que el que se produciría en muchos casos, no en todos los casos obviamente, pero muchas veces más que lo que sería una luz incluso yendo directamente hacia arriba. Obviamente eso también afecta, pero la que provoca más daño es la que se va en el plano horizontal. Y el resultado, obviamente, es lo que no queremos ver, es que nuestros astros, nuestro cielo patrimonial, vaya perdiendo relevancia cuando además es uno de los mejores del mundo, al punto que estos pocos lugares en el mundo que cuentan con esta calidad de cielo nocturno, se les llama ventanas al universo,
y están todas en riesgo, no solamente en Chile, sino también en Canarias, sometidas a presión, en Estados Unidos. Los lugares más protegidos son los que tienen menos intervención humana, y eso es en África. Pero yo tengo amigos que han trabajado, de hecho, haciendo mediciones de la calidad del cielo, y nos han dicho que nuestros cielos son mejores. Entonces, tenemos que preocuparnos, y además preocuparnos porque existen otras consecuencias, como comentó Mario, que hay ya ampliamente demostrados. A lo mejor cuando empezamos con esto de la OPCC hace ya unos 20 años, un poco antes, esto del impacto en el medio ambiente o en la salud humana eran todavía cosas que se sospechaban, pero no estaban comprobadas. Actualmente ya los daños hacia el ambiente nocturno, hacia nuestra propia salud, están ampliamente demostrados. Es cosa que veamos nuestros celulares. Ya todos vienen con esa programación que se llama el night shift, o que hace de que la luz se ponga más naranja, o que baje la intensidad, y puede quedar programada incluso nuestros celulares, porque los fabricantes de estos dispositivos han dado cuenta de que la luz muy fuerte en la noche nos provoca muchas distorsiones en nuestra propia salud. Y bueno, luz intrusa, lo que comentaba recién, esa luz que entra por las habitaciones y que hace de que sobre un lux ya tengamos problemas en la medida que se vuelva algo permanente. Un lux es como prender una vela realmente, un par de velas solamente. O sea, es muy baja la cantidad de luz que provoca daño si es permanente en nuestro sueño. Y hay un complemento que hace que esta luz que entra por nuestras ventanas tenga a veces un corolario relacionado con, como las fotos que mostró Mario, con la ciudad completa ya tiene un brillo que está relativamente uniforme, que se proyecta como sobre la semisfera superior, como una bóveda, que hace que toda la ciudad, en mayor o menor proporción, esté iluminada durante la noche. Así que los entornos urbanos son lugares donde difícilmente uno puede tener zonas completamente oscuras. Y eso tiene implicancias, pero incluso hay efectos que son peligrosos hasta para los conductores, los peatones, los ciclistas, que se enfrentan con, por ejemplo, un vehículo que viene de frente con una luz muy azulada, con una luz muy fuerte, muy en el plano horizontal, que hace que nosotros nos encandilemos. Y las personas de mayor edad, como el caso mío, por ejemplo, tenemos más dificultad todavía que los jóvenes para poder controlar ese deslumbramiento, y puede volverse algo peligroso. Y como comentaba, ya está totalmente comprobado los daños que tienen que ver en la salud respecto a la obesidad, efecto en el sistema inmune. Hay relaciones entre la iluminación nocturna intensa, azulada, especialmente con el cáncer de próstata, cáncer de mama, que todas las dificultades que tiene una parte importante de la población para dormir bien se amplifican lamentablemente con la luz y con nuestros malos hábitos también. O sea, estar con el celular de noche, estar con el computador, estudiando, trabajando, o qué sé yo, viendo televisión, pero con una intensidad y con un color azul muy fuerte. Y además la tecnología no está tomando esto en cuenta de la manera que debiera por el nivel de conocimiento que tenemos. Puse ahí arriba una foto de mi refrigerador. Si el lux tiene ese refrigerador cuando lo abro en la noche. Bastan 4 lux para que uno en la noche deje de producir melatonina, que es la hormona del descanso, que es la que nos permite enfrentar el día cuando uno ya tiene que estar activo, pero de noche tiene que descansar. Y si en este caso, si yo abro el refrigerador de mi propia casa, me encuentro con que la cantidad de luz supera, pero larguísimamente, la cantidad mínima que debiera existir para efectos de poder mantener la producción de melatonina toda la noche. O sea, si yo fuera todas las noches a sacar agua al refrigerador, no voy a producir melatonina a partir de la hora en que fui a buscar el agua. Y eso nos pasa a todos nosotros probablemente, si alguien va al baño, si hay mucha luz entrando por la ventana, todo eso, si se vuelve acumulativo, genera un riesgo de afectar nuestra propia salud. Y todo eso ya está ampliamente demostrado, si bien hay muchos más estudios en marcha ahora cotidianamente. Y en biodiversidad, nuevamente el malo de la película es el azul por una parte y el efecto de la cantidad de luz también. Las carreteras son barreras biogeográficas, los humedales costeros que tienen lamentablemente en muchos casos iluminación urbana para avenidas como la Avenida del Mar, en el caso nuestro acá en La Serena, Coquimbo, la zona del puerto,
si tiene especialmente luz azulada, provoca un efecto que puede llegar, y está totalmente comprobado, incluso 200 metros bajo el agua. Ya ni siquiera es las aves o la variedad de invertebrados costeros, sino que simplemente incluso los que están bajo el agua, tampoco se salvan de esto. Las aves circulan muchas veces con referencias estelares que son de muy baja intensidad. Entonces, todas estas fuentes generan un nivel de distorsión, y ya tenemos cifras concretas en el norte de nuestro país, más al norte de nuestro país. En el caso de Iquique, las aves costeras han sido medida la cantidad de muertes producto de la par de instalaciones industriales que se colocaron en una zona de circulación de fauna nocturna, en este caso aves nocturnas, y se llegó a contabilizar hace 2 años 20.000 de estas especies de aves que murieron a causa específicamente de la contaminación lumínica, y esto pasa por toda la costa de nuestro país. Estoy hablando solamente de la costa, que conocemos más. Hacia los interiores, los valles, etcétera, hay efectos y distorsiones que son masivos. Y nosotros enfrentamos, por otra parte, una situación de que el daño a la biodiversidad lo está provocando la humanidad desde muchas otras esferas. La luz es uno de ellos, que se viene a agregar para agravar el problema, poniendo incluso el riesgo de nuestra propia existencia, dado que dependemos de nuestro medio natural. Si no lo cuidamos, bueno, nosotros también nos tenemos que despedir en algún minuto de nuestra propia existencia. Ya se habla que por culpa del cambio climático está la propia humanidad en riesgo de sobrevivencia. Y las cifras que nosotros manejamos, los que trabajamos en medio ambiente, lo van corroborando día a día. No estamos parando el fenómeno, y la luz nocturna, la contaminación lumínica, es otro más de los destructores del medio ambiente y de la destrucción de la biodiversidad. Justo lo que necesitamos proteger lo estamos destruyendo por un exceso de iluminación. Y bueno, hay efectos energéticos, por supuesto. Entre el 10 y el 15% de la energía en muchos lugares tiene que ver con alumbrado nocturno. También un dato complementario. A veces, en las comunas del norte de Chile, hasta el 50% de la deuda municipal tiene que ver con alumbrado público. Es decir, hay consecuencias incluso para el bolsillo de nuestras propias instituciones locales. Así es que hay riesgo, y si bien la tecnología de LED nos permite resolver harto de esto, lo estamos haciendo de muy mala manera, porque ya estábamos sobreiluminando y ahora estamos globalmente incrementando ese fenómeno. Y bueno, como comentó Mario, los efectos de la astronomía son devastadores, entonces es por eso y por la calidad del cielo nuestro es que se ha planeado, ya llevamos, como les comentaba, dos normas lumínicas, vamos por la tercera, buscando ajustes para enfrentar los desafíos que se nos están viniendo encima. Y acá tienen un clásico ejemplo de una iluminación nocturna muy azulada, acá en el norte, con casi nadie en la calle y con niveles de iluminación de 100 a 150 lux, no habiendo nadie en la calle, y por norma en ese lugar debiera haber 10 lux. Es decir, estamos multiplicando por un factor de 8, de 10, hasta de 14 veces hemos logrado medir en las 8 comunas que la OPCC ha estado midiendo los niveles de iluminación en el norte de nuestro país. Sí, todo eso podría ser un tremendo ahorro, además de un menor impacto ambiental y en nuestra propia salud. Ejemplos del avance de la contaminación lumínica, cómo va creciendo el brillo sobre las ciudades, por ejemplo, esta es el Ovalle. Ven ustedes la creciente de 2013 a 2020. No deja de crecer el fenómeno. Esto es La Serena, Coquimbo. Tiramos un promedio ahí del nivel de crecimiento de la contaminación lumínica, y es notorio en el mismo periodo cómo ha ido creciendo, porque bueno, también ha crecido la población, también se ha expandido la ciudad de La Serena, Coquimbo. Esta conurbación ya está totalmente unida, y bueno, aquí hay una demostración de esto. Y aquí vemos, por ejemplo, más concretamente desde nuestros sitios, donde están algunos de los mejores observatorios del mundo, Cerro Tololo y Cerro Pachón, cómo ese cielo que ahí se ve un poco de color violeta y azulado cuando ya empieza a ser afectado por la contaminación lumínica. Pero en el horizonte se pueden ver las luces de las ciudades de nuestros entornos, visto desde Cerro Pachón, que está un poco más alejado de La Serena, Coquimbo. Se ve un efecto, como pueden ver, un poco diferenciado, pero es prácticamente muy similar a lo que se ve desde Cerro Tololo. Es decir, nuestro entorno, con nuestros sitios privilegiados, que son parte importante de la historia de la ciencia astronómica, cada vez más afectados, y como comentaba Mario, ya estamos en la mitad del
45 grados probablemente ya hay efectos medibles de este deterioro, de este despilfarro energético por otra parte, que significa la contaminación lumínica. Imagínense cómo la tiene la gente en Cerro Mayo, que es un telescopio escolar que está más cerca que Cerro Tololo, pero así la tienen ellos. Es decir, cuando apuntan sus telescopios a la costa, la verdad es que ya están perdiendo buena parte de todo el cielo para sus actividades educacionales, y eso también es lamentable. Y si además nos relacionamos nuevamente con la salud y con el ambiente, entendemos que acá hay muchísimas especies que están sometidas a un estrés que en muchos casos se volvió irreversible. Y bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? Con la primera norma lumínica lo que se hizo fue apantallar, es decir, evitar que uno viera la ampolleta de una luminaria, de una fuente de luz, y que ésta quedara apantallada. Después nos movimos a controlar, al menos preliminarmente, que el azul no fuera muy fuerte, y nos pasamos a una norma en que no permite más allá del 15% de azul, lo que significa un blanco cálido. Y lo que viene ahora es moverse a una fuente absolutamente cálida, con lo cual además vamos a proteger el ambiente y nuestra propia salud. Y voy a mostrar aquí en el recuadro, aunque yo sé que es una imagen pequeña, pero pueden ver que una luz muy fría de 5.000 grados Kelvin, que provoca mucho daño, con un filtro corta todo el azul y sin embargo todavía sigue entregando mucho color. Entonces estamos cumpliendo algo que hace unos años era impensable, tener reproducción de color junto con cortar todo el azul. Así que la verdad que la tecnología ahora nos permite muchas cosas. El problema es que se está usando muy mal, que otra cosa. Y entonces también se están agregando otras cosas, como el tema de la intensidad, que tiene que ser fiscalizado. Lamentablemente, la Superintendencia del Medio Ambiente cuenta con muy escaso personal, así que esperamos que se incremente la planta de fiscalizadores de este servicio para efecto de hacer cumplir esta y la demás normativa ambiental con una mayor periodicidad. Y el otro, el control inteligente de las instalaciones. La nueva norma, la que se está planeando ahora, va a incluir nuevamente restricciones horarias como tuvo la primera norma lumínica, el decreto 686, que fue la primera norma lumínica promulgada el año 98, que entró en vigencia el 99, y nosotros entramos en vigencia un poco después, la OPCC, el año 2000, para que colaborar en todo el norte para hacer valer esta normativa que es de corte ambiental. Y entonces lo que ya no cambia entre la norma que está vigente ahora y la que viene en lo que se llama el concepto de cierre total, es decir, toda la luz, como comentaba Mario, toda la luz hacia la zona útil, hacia la zona de circulación. Y ahí está entonces una imagen donde uno ve una luminaria a la izquierda y el efecto abajo que uno ve como un destello es porque ahí hay contaminación lumínica. Hacia la derecha, el dibujo arriba y después la foto abajo que muestra esa luz dirigida hacia abajo. Eso se mantiene vigente entre la norma actual con la que viene, porque es un avance que ya se obtuvo. Esto de la radiancia espectral, que es el color de la fuente, es donde ahora va a ser más estricto, aprovechando, como les comentaba, que la tecnología permite una cosa que hace algunos años era impensable, que es reproducción de color junto con eliminar el azul. Una combinación que yo no habría creído personalmente hasta los últimos 10 años, no me lo creía, pero ahora se puede. Y entonces lo que viene con la norma nueva es que en todas las zonas cercanas a los observatorios, en todas las zonas de áreas silvestres protegidas y zonas de reproducción de avifauna costera, va a exigirse solamente el 1% azul, que fue lo que mostré yo recién con ese filtro, que se llama el filtro ámbar, que ustedes lo tienen en la imagen en la izquierda arriba. Y fuera de estas zonas más cercanas a nuestros observatorios y a estas zonas silvestres protegidas, se va a permitir un 7% de azul, que de todas maneras es un avance muy significativo, especialmente entendiendo que todas esas ciudades que no están cerca de los observatorios van a quedar también protegidas del dañino efecto de la luz azulada de noche, lo que actualmente no ocurre porque la norma que tenemos vigente ahora solamente aplica a las regiones de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo. Con esta extensión de la norma, que es otra de las grandes innovaciones que viene, que va a ser hacia todo el país, vamos a poder proteger la salud de las personas y el medio ambiente ya directamente de todo el país. Así es que va a ser probablemente uno de los pocos países en el mundo que va a contar con una legislación realmente avanzada en materia de protección
hasta este fenómeno que en otros lugares no tiene ningún control. Bueno, las demás fuentes que están ahí, hasta el 15% se permite actualmente, donde dice 3.000 grados Kelvin, que está abajo a la izquierda, es lo que se permite ahora. Entonces la idea es borrar el azul, por así decirlo, y dejarlo al mínimo posible por todo el daño que provoca. Y acá hay ejemplos de luminarias de esa tecnología, que no mandan luz para arriba, tampoco mandan mucha luz en el horizonte, está la luz hacia abajo, y no existe el azul acá, que es el que provoca todos estos daños. Aquí hay una imagen compuesta, hecha por algunos de nuestros colaboradores a nivel internacional, de Martina Uve, quien hace una simulación de lo que significaría, visto desde el espacio, la zona norte de Chile y el noreste argentino también, que con LED de distinta temperatura de color, por ejemplo, el más, el que protege más, el que está en la esquina de la derecha abajo, es un LED que no tiene azul. Ustedes pueden ver entonces que los halos luminosos sobre las ciudades se reducen bastante. Si vamos abajo, pero esta vez en el opuesto, que sería hacia la izquierda, vemos lo que hay actualmente. Es decir, halos luminosos que incluso en el caso del norte de nuestro país, que es la franja que está, las fuentes que están por el lado izquierdo, en un sentido vertical, la luz, no se alcanza a notar quizás, pero la luz se mete muchos kilómetros hacia el mar incluso. Y eso no ocurre con la imagen que uno puede ver hacia la izquierda abajo. Y las dos que están arriba son puntos intermedios que van a quedar, especialmente de la izquierda arriba, vigentes con la nueva normativa y por lo tanto van a poder beneficiar también al resto del país, desde donde se venía pidiendo algún tipo de regulación, especialmente en asuntos ambientales, que fue la principal motivación de extender la norma al resto del país. Pero por los impactos en la salud, esto la verdad que se necesita para todo el país y ojalá para todo el mundo. Y bueno, estas son imágenes de procesamiento que se hacen de imágenes satelitales, hechas acá en nuestro socio estratégico, que son la Universidad de La Serena, con su equipo de astronomía, y también con algunas colaboraciones europeas. Se ha estado midiendo el efecto en Cerro Tololo, en Cerro Pachón, que son las dos imágenes que están ahí, y en las dos imágenes que están por la izquierda uno puede ver hasta qué distancia en kilómetros están concentradas las fuentes que afectan la calidad del cielo nuestro en Cerro Tololo y en Cerro Pachón. Entonces, básicamente controlando la contaminación lumínica del entorno más cercano de más o menos los 100 kilómetros, debiéramos reducir bastante el efecto dañino de la mala iluminación sobre nuestros observatorios. De paso, obviamente, todo lo que comentaba, de bajar los impactos ambientales en la salud humana y disminuir el derroche energético también. Y esto ya proyectado a todo el norte, porque esta norma va a proteger entonces de mejor manera los observatorios de Aura, las áreas silvestres protegidas, pero también los observatorios como las Campanas, la Silla, que son el conjunto de imágenes ahí abajo, la zona de Paraná y donde se está construyendo el ELT, el que va a pasar a ser el telescopio más grande en óptica del mundo en unos años más, y incluso está, como pueden ver arriba en la imagen, está incluida la zona de Chajnantor, donde está el proyecto ALMA. Ahora no hay telescopios ópticos en ALMA, ahí cercanos quizás, pero no alcanzan a llegar al óptico. Pero como se presentan muy buenas condiciones y está toda la infraestructura disponible, las autoridades consideraron nuestra recomendación y lo incluyeron, pensando en que probablemente haya futuro allá arriba, a 5.000 metros de altura, telescopios de óptica que puedan entonces requerir cielos oscuros, así como lo estamos requiriendo nosotros ahora. Así es que, bueno, otro punto interesante es lo de la intensidad, que es lo más difícil que sea lo que sea. Con lo cual se ha debido trabajar, porque lamentablemente se suele asociar la seguridad ciudadana con mucha iluminación. Está ampliamente demostrado que no es así. De hecho, Scotland Yard en los años 60 hizo su estudio, porque obviamente era mucho más barato colocar luminarias que tener cuerpo policial grande. Scotland Yard desechó la iluminación como un factor incidente y relevante. Obviamente siempre se necesita una iluminación básica en nuestros entornos, pero el sobreiluminar no resolvió ningún problema de delincuencia, y Scotland Yard desechó esto, y después con los años incluso se fue comprobando en muchos estudios que no había una correlación entre los excesos de iluminación,
siempre es necesaria una iluminación básica, pero los excesos de iluminación no colaboran con reducción de la criminalidad. En algunas partes se ha comprobado que las primeras 2 semanas lo hace, pero después acaba el efecto nuevo, el efecto de la novedad. Y después seguimos pagando cuentas altísimas de la luz por alumbrado público y los efectos que fueron muy esporádicos de la reducción de la criminalidad se neutralizan ya en un par de semanas y deja de ser un tema y vuelven a subir los niveles de criminalidad a lo que era antes de que hubiera mucha iluminación. Así que está totalmente comprobado que no ayuda. Y entonces se debiera tomar en cuenta eso para políticas públicas. La seguridad ciudadana depende de otros factores. La luz es un factor incidente, pero de quinto orden. Y es mucho más relevante la vigilancia, la calidad de la vigilancia, las políticas públicas respecto de la pobreza y otra serie de factores que son una muy larga discusión. De hecho, si hubiera que discutir esto, tendríamos que hacer un webinar aparte, solamente para discutir esto, porque es un tema también complejo. Pero lo que está claro es que la sobreiluminación no colabora con la seguridad ciudadana. Lamentablemente para muchos que pensaban de que con eso se resolvían varios problemas, pero no resultó. Y bueno, diseños que se hacen para hacer la adecuación de la iluminación, hay muchos. Y la aplicación, entonces, como comentaba, de esta norma, que nos va a llenar de orgullo porque va a ser uno de los pocos países en el mundo que va a tener una norma de tipo nacional con fuerte efecto ambiental. Y entonces, está abierta la consulta pública, como comentó Mario, está en la página del Ministerio de Medio Ambiente, pero nosotros también podemos recibir consultas para derivarlas al Ministerio. La OPCC fue creada al amparo de un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y los observatorios. Es decir, nosotros, por así decirlo, cumplimos funciones de apoyo tanto al Ministerio como a los observatorios. Y si bien somos orgullosamente funcionarios de Aura, trabajamos para todos los observatorios ópticos del norte del país y también para el Ministerio de Medio Ambiente. Así que, Leonor, yo creo que para dejar tiempo de poder conversar, podemos dejarla ahí y dejo de compartir entonces para poder entonces pasar a la conversación que probablemente debe ser lo más interesante. Gracias, Pedro. Súper interesante todos los temas que planteaste tú, que planteó Mario. Me llegaron algunas preguntitas. Antes que nos vamos al chat, me llegaron unas preguntitas por interno acá, por el WhatsApp. Y una de ellas me dice: ¿la consulta específicamente para qué es? ¿De qué se trata la consulta que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente? A ver, lo de la consulta es lo siguiente. El Ministerio ha presentado una propuesta de norma, que sería la propuesta de la tercera norma lumínica, y lo que se hace, todas las normas ambientales en Chile, sean de emisión, sean secundarias o normas primarias, deben ser puestas a disposición del público, organizaciones como las juntas de vecinos, los gremios empresariales, el cuerpo académico, para efectos de que pueda la comunidad en general conocer esa norma, opinar sobre ella para que la versión final incluya dentro de todo lo posible los cuestionamientos, las observaciones o las solicitudes de mejora. Porque de alguna manera las normas ambientales responden al estándar que se fija la sociedad de protección, en este caso ambiental. Es decir, podría ocurrir lo siguiente, que llegaran observaciones de todo Chile diciendo tiene que ser más severa la norma. Supongamos, porque nosotros queremos que nuestros niños duerman bien, porque no queremos tener problemas de ampliación de metástasis del cáncer y queremos no correr riesgos de ese estilo. Supongamos. Entonces podría decir el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sabe qué más? Parece que la gente quiere más norma. Por lo tanto, la restricción, por ejemplo, del azul, que en la zona nuestra es del 1%, se podría decir, queremos que para todo Chile sea el 1%, porque por otra parte el color igual se consigue, como les pude mostrar, con estos filtros que hacen ahora maravillas de dejar pasar toda la demás luz y cortar el azul. Entonces, es una validación pública, pero también es una toma como de la temperatura de la preocupación ciudadana. Y podría ser eventualmente que la gente pida más y mejor norma, incluso. Okay, gracias Pedro por la respuesta. Y respecto de lo mismo, ¿tú crees que la aplicación de la norma actual, la que se aplica en la región de Coquimbo, en la región de Atacama,
y en la región de Antofagasta, ¿ha tenido un efecto significativo en la iluminación, en los hábitos de iluminación de estas regiones? Muy buena consulta. En realidad, la estadística nos demuestra que se cumplió muchísimo más la primera norma que la segunda. O sea, con la norma 1 llegamos, yo diría, fácilmente al 95% de todo el alumbrado público del norte. Pero en muchos lugares ha habido entre resistencia y menos disponibilidad de recursos para volver a hacer los cambios. Y lo otro que también ha atentado es que la irrupción del LED hace de que haya demasiadas fuentes que vigilar. Ahora es muy fácil iluminar y muy barato. Entonces ya nos advirtió Malcolm Smith años atrás que con la llegada del LED íbamos a perder capacidad de control y fue exactamente lo que ocurrió. Ahora muchas veces pasa, una junta de vecinos pide más luz y simplemente colocan dos, tres, cuatro LEDs que equivalen probablemente a la iluminación de varias cuadras porque ha habido mucha delincuencia en un punto. Entonces empieza a hacer esa relación que siempre es compleja, pero como insisto, los estudios demuestran con mucha claridad que tiene que haber iluminación de calidad, definitivamente, pero sobre iluminación no resuelve las cosas. Entonces tú dirías que a lo mejor la supervigilancia de la norma ha estado baja o es imposible controlar, supervisar la cantidad de focos de iluminación que se ubican en todas las regiones estas que tienen la norma actual. Definitivamente. De hecho, es muy difícil con el plantel de profesionales e inspectores con los cuales cuenta la superintendencia poder fiscalizar todas las normas ambientales, todos los planes de descontaminación y prevención. E imagínate, los cientos de resoluciones de calificación ambiental que están en el CIA. Entonces, es una carga enorme y son solamente dos inspectores por región. Así no funciona. Entonces, eso también incluso atenta contra los que hacen las cosas bien, porque como no hay castigo para los que lo hacen mal, ¿qué incentivo hay para que los hacen, aquellos que lo hacen bien? Exacto. Gracias, Pedro. Vamos a ir al chat a mirar un poquito qué es lo que nos escribieron nuestros amigos. Hay unos colegas que siempre nos acompañan en estas charlas. Por ejemplo, está Javier Fuente, que siempre nos saluda, de Gemini. Jorge Kruger también está por ahí. Hay amigos de Colombia, también amigos de Coquimbo. Justamente Javier Fuentes pregunta, ¿cuánto fue el recambio de luminarias que comentó Mario que se realizó en La Serena o en el área de Coquimbo y Vicuña? ¿Más o menos en qué año fue? Se han hecho cambios desde el año 2004 en adelante, hasta el 2009 hubo bastantes cambios. En el caso de Coquimbo fue un poco más tardío, 2012 a 14, según recuerdo ahora, pero era cumpliendo la primera norma, más que la segunda. Entonces hubo un fenómeno un poco extraño de que se siguió haciendo esfuerzo por cumplir la primera norma cuando ya estaba vigente la segunda. Pasó un poco de eso también. Hay un poco una cierta, una inercia, un empuje inicial que mantuvo cambiándose hacia lo que era la primera norma, todavía en los años que ya estaba publicada la norma, el decreto 043, que está vigente ahora. Okay. También nos mandan saludos de Santiago, dicen desde un iluminado Santiago Centro, mandan saludos. Hay otra pregunta de Jorge Calderón, ¿y cuáles son las normas más avanzadas en el mundo al respecto y que se han usado como referencia para las que nosotros tenemos en Chile? Yo diría que, y muy sinceramente, la gente en Canarias cuenta con un mejor estándar que el nuestro. En Hawái también se hace mejor que acá. En Flagstaff, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero son muchas veces ordenanzas municipales. Pero son lugares donde la fiscalización es más contundente, pero también es más fuerte la voluntad local por hacer valer también esas condiciones más restrictivas. Así que nosotros con esta norma nos estaríamos poniendo al día respecto de los demás lugares en el mundo que cuentan con astronomía de punta.
Perfecto, o sea, vamos bien en ese aspecto, o sea, normativamente estamos avanzados comparativamente con otros lugares donde se hace astronomía, donde se protege el cielo. Pero nos estamos poniendo al día respecto de Canarias y Hawái. Ok. También nos manda muchos saludos Felipe Dariuch, de que ahora trabaja en Berace Rubin. También Pamela Duarte de Senatur nos manda un saludo. Dice aquí don Jorge Eduardo Calderón, durante el eclipse del 2 de julio de 2017, desde Pichasca observé la contaminación. Él comenta eso. También nosotros estamos transmitiendo por Facebook estas charlas y hay una persona de Canela que ha hecho varios comentarios. Astronomía Canela se llama. Dice, el sistema antiguo de haluro metálico tiene 4 lux, pero son de 400 watts. Eso es en la comuna de Canela. ¿Tú conoces bien esa comuna, Pedro? Bueno, sí, hemos tenido trabajos con ellos y básicamente tienen sodio. Lo que hay de haluros metálicos o de otras fuentes azuladas son más bien remanentes. Y entonces con la nueva norma, allá quedarían con luminarias con un 7% de azul, que sería muchísimo más protector del ambiente nocturno. Así que esperemos que resulte. Y ahora, nosotros hemos pedido, en pedir no hay engaño, hemos pedido a las autoridades que ojalá llegáramos al 1% para las tres regiones del norte. Y no solamente ese perímetro que mostré en la imagen de los 100 a 150 kilómetros respecto a nuestros observatorios, por los demás beneficios que provoca en la salud y en el medio ambiente, no solamente por astronomía. Perfecto, perfecto, Pedro, muchas gracias. Acá otra persona le manda un saludo a Mario, dice el mejor astrónomo de Chile. Un saludo para Mario Amul. Y no es Jorge Kruger Mario, es otra persona. Es justamente Astronomía Canela. Yo creo que por ahí están todas las preguntas que hemos recibido. A ver, acá ¿Puedo hacer dice, un bueno, comentario hablando de Mario? sí, por No, supuesto. yo no comenté en un comienzo, pero Mario fue, porque hubo un tiempo en que estuvimos juntos en Tololo antes que Mario continuara su proyección exponencial en astronomía a nivel mundial, y trabajamos juntos un tiempo en esos años que estábamos sacando la primera norma. Así que aprovecho de darle las gracias por ese empuje inicial, Mario, porque fue importante. Así es. Mira, el aporte mío fue un granito de arena. Realmente, Pedro, Malcolm Smith, Mark Phillips, también ex tololino, fueron Ricardo Schmidt, ingeniero de Tololo, fueron quienes realmente empujaron fuertemente el tema de la protección de los cielos en Chile a mediados de los años 90. Y yo estaba justo dejando Tololo para iniciar mis estudios doctorales en Estados Unidos en el año 95. Entonces alcancé a conocer estos primeros esfuerzos y a participar de aquello. Pero bueno, me tuve que ir a otras latitudes. Y los pioneros de la defensa de los cielos oscuros siguieron haciendo su trabajo con mucho esfuerzo, mucho desconocimiento del tema por parte de la ciudadanía, y lo instalaron, lo lograron instalar. Hoy día es un tema, no solo para intereses astronómicos, sino también del turismo y para intereses del cuidado del medio ambiente. En aquellas épocas, lo comento como anécdota, a mediados de los años 90, fui acompañando a todo este equipazo a conversar con la municipalidad de Vicuña y a hacerles ver el problema que teníamos con la contaminación lumínica de la ciudad de Vicuña, que está muy cerca de Tololo. Y allí nació una colaboración muy bonita, que fue de la cual probablemente no se sabe mucho, pero nació
En esa época la municipalidad de Vicuña estaba empujando el proyecto, el primer observatorio turístico municipal del país, me refiero a Mamayuca. Y ellos estaban con ese interés de desarrollar el turismo astronómico. Nosotros estábamos preocupados de la contaminación lumínica y encontramos un punto de contacto súper importante en el cual ellos hicieron el recambio de las luces, de antiguas luces de mercurio de la ciudad de Vicuña por las na colores naranja, las del sodio. Y como una manera también de compensar, ayudar a estos esfuerzos de la Municipalidad de Vicuña, Tololo, el Observatorio Aura, aportó el primer telescopio para el Observatorio Mamayuca. Así es que tengo muy, muy grato recuerdo de esos años. Y conocí de cerca, tuve el privilegio de conocer de cerca estos primeros esfuerzos que hizo Aura en Chile. Y quisiera mostrar una sola imagen antes de dejar, para dejar de hablar y no copar tomarme el micrófono. Quiero mostrar esta imagen que yo creo que nos va a hacer reflexionar a todos. Voy a hacer una, voy a compartir pantalla. Y es esta imagen. Y seguramente Pedro lo va a motivar a hablar con gran entusiasmo de qué significa, cómo se obtuvo esta imagen de nuestro planeta durante la noche. Y así que le dejo la palabra a Pedro para que él nos comente el significado y la importancia que tiene la preservación de los cielos oscuros, especialmente aquí en este rinconcito del mundo. Bueno, primero un poco una anécdota. Algunas de las calibraciones para obtener esta imagen la hicimos acá en el Valle del Elqui. Fabio Falchi, que trabajó el Atlas de Luz Artificial de Noche, con Pier Antonio Cinzano, que son grandes amigos nuestros y colaboradores eternos de la OPCC, nunca han cobrado nada, imagínense, y han puesto todo este conocimiento a disposición del planeta. Nos encargaron si podíamos nosotros medir las zonas de transición de los colores. Entonces, lo que estuvimos haciendo era medir con Carlos Corco, que ahora está en SOAR. Andábamos en un vehículo y parábamos cada cierta cantidad de kilómetros, de acuerdo a los mapas que nos mandaba Fabio Falchi. Hacíamos mediciones del brillo del cielo y continuábamos otro tanto. Entonces, hacíamos una secuencia hacia todo el valle y después eso se usó por parte de Fabio para efectos de ajustar estos mapas. Bueno, este mapa que se ve bonito, pero en realidad demuestra el efecto de contaminación lumínica ya de escala global, con porcentajes de la población del este de Europa, perdón, todas las zonas desarrolladas de Europa, China, Japón, las proyecciones sobre los océanos, incluso sobre el de la contaminación lumínica, todas las zonas que ya tienen esos colores, más bien a ver el blanco, el rojo, son zonas donde ya la adaptación visual humana está solamente concentrada en los conos, los bastones ya no se usan. Y si alguien vive toda su vida bajo esas condiciones, jamás va a usar una parte importante de sus fotorreceptores, por ejemplo. O sea, es un nivel de artificialización que da un poco de miedo, porque es perder la noche, la pérdida de la noche como un recurso cultural, ambiental para nuestra propia salud. Entonces, es muy preocupante y la tasa de crecimiento mundial está entre el 2.2 y el 2.4 anualmente, pero nosotros hemos medido en algunas ciudades nuestras del norte que la tasa esa llega a ser el 4%. Es decir, ese mapa se va a poner peor si no paramos este fenómeno, si no lo controlamos. Exactamente, Pedro. Y aquí podemos ver en Chile, que Chile es uno de los lugares privilegiados. Está en negro acá, excepto por Santiago, Concepción, Valparaíso, incluso aquí se alcanza a ver La Serena en la puntita de la flecha. Pero el norte de Chile es uno de los pocos lugares que no está afectado, que en general no está afectado por la contaminación lumínica, pero que ya empieza a perder terreno contra la luz artificial. Así que es sumamente importante ver en este mapa del mundo el valor que tenemos en nuestro país para la contemplación y el estudio del cielo.
Y eso nos lleva justamente, Mario y Pedro, muchas gracias, súper interesante la fotografía, realmente, como tú dices, Pedro, asusta, pero a la vez tenemos una gran oportunidad que tiene que ver con la educación, ¿no es cierto? Justamente una pregunta que nos hizo también Javier tiene que ver con eso. ¿Existe la necesidad de tener un instrumento que mida la contaminación lumínica? ¿Un monitor o hay alguna otra opción de medir eso? Bueno, se puede hacer a ojo desnudo usando, por ejemplo, el programa de Globe at Night. Y mejor que lo expliques tú, Leonor, creo yo, pero sería lo lógico que eso lo expliques tú. Pero sí existen instrumentos y nosotros a veces prestamos algunos medidores que son el equivalente como una pequeña caja. Se los prestamos a veces a colegios, por ejemplo, tenemos algunos prestados en el Valle del Elqui, donde tenemos otros trabajos, porque vamos a certificar los cielos del Valle para propósito de turismo astronómico, así como lo vamos a hacer con Río Hurtado. Entonces, para eso nosotros tenemos disponibilidad cuando se trata de instituciones, y bueno, quizás debiéramos adquirir algunos pocos más para poder contar, porque los colegios a veces hay mucha motivación, pero si es por Global Night, yo prefiero que lo expliques tú. Bueno, sí, como tú bien señalas, aparte de que existen estos medidores, estos llamados SQM, Sky Quality Meter y algunos otros, también existe la posibilidad de que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, que nos gusta el tema, podamos medir una vez al mes la contaminación lumínica en nuestros lugares donde nosotros vivimos, en nuestras casas, colegios, etcétera. En un programa que se llama Globe at Night, cuya página web es globeatnight.org y existen fechas todos los meses, que es cuando no hay luna, que se puede medir la contaminación lumínica desde nuestros lugares y ingresar esa información al sitio web de Globe at Night y donde se va transformando en una base de datos y en un mapa mundial de contaminación lumínica. Dependiendo del mes, existen diferentes constelaciones que se pueden observar y se puede hacer, como decíamos, con el celular, se puede hacer a ojo desnudo, directamente en la página o con algún instrumento, pero de la forma más sencilla es comparando unas planillas con la constelación que corresponde y ver cómo la ve uno desde el lugar desde donde está observando. Eso se ingresa y esa información queda disponible para uno y para todas las demás personas que la quieren ver. Y esa campaña tiende a crear conciencia acerca del problema de la contaminación lumínica y de cómo podemos aportar a que se acabe, a proteger nuestro cielo. Y ya vamos a ir a la última consulta que la hizo nuestro colega Jorge Kruger, más bien un comentario. Habla de la Municipalidad de Las Condes, implementó un sistema de iluminación con sensores de movimiento, lo cual reduce en gran medida la intensidad de la luz cuando no hay circulación. ¿Tú conoces ese tipo de instrumental, de ese tipo de equipo, Pedro? Sí, nosotros le hemos estado haciendo el seguimiento fuertemente a los lugares donde se está haciendo más sistemáticamente que en Italia, uno de los lugares donde se hace más sistemáticamente. Y como comenta Jorge, es un muy buen complemento del equipamiento, porque hay que entender de que la iluminación de LED es, por así decirlo, y simplificadamente iluminación electrónica. Entonces, es muy versátil. Entonces, se le puede agregar todo tipo de sensores. Y en Italia se está haciendo eso para carreteras, para ciudades, para, por ejemplo, pueblos que tienen carácter histórico, para efectos de resaltar precisamente las zonas de monumento y tratar de que el alumbrado público no las deje como un poco en el olvido. Y además para reducir la contaminación lumínica. Entonces, vamos a tratar de hacer algunas experiencias masivas sobre esto en lo posible. Es todo un trabajo por venir, porque también han habido algunos errores, no voy a nombrar las ciudades, no son de Chile, pero han habido algunas ciudades que han hecho planes de millones y han tenido algunos problemas de compatibilización, de comunicación entre los distintos tipos de sensores y las unidades de control. Pero la tecnología ya está bastante más madura que esas experiencias iniciales y podríamos tener ahorros, pero importantísimos.
Ok, este tema es realmente fascinante y podríamos seguir aquí conversando, pero hasta que nos diera las 12 de la noche, pero lamentablemente ya se nos vino la hora. Tenemos que terminar la transmisión. También, perdón, Felipe Daruch comenta que en algún momento con Hugo Schwartz, un querido astrónomo colega, fabricaron un instrumento, un instrumento simple para medir la contaminación lumínica. Eso fue hace algunos años cuando Hugo nos colaboraba en la parte de protección del cielo y también de difusión y educación. Yo les quiero dar las gracias a ti, Mario, a ti, Pedro, por esta interesante charla. Ha sido pero realmente increíble la cantidad de temas, de conocimientos que uno adquiere escuchándolos. Y los dejamos invitados para una próxima oportunidad para que sigamos hablando de este tema o de otros temas en este espacio que se llama En Vivo desde NuarLab. Muchas gracias a ambos y a todos ustedes. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Chao, chao.